¿Dónde está? Genial. Infectados. Antes tenemos que salir de esta. Las ventanas. ¡Daos prisa! ¡A la puerta! ¡Por esta puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Allá arriba, a la ventana! ¡Es nuestra salida! ¡Es una manera de subir! ¡Usa esto! ¡Eh, chica! ¡Empújalo al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados lejos de mí! ¡Vale! ¡Muévete!
¡Socorro! ¡Me has salvado! ¿Quieres que me cargue yo? ¡Descuida! ¡Se contén a los infectados! Soy Tommy. Y este es Joel. ¿Y tú eres? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No aguantará mucho. Hay que volver. Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. ¡Tommy, no podemos quedarnos más aquí! Los caballos no aguantarán nada. Vamos con mis amigos. Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Baldwin. Quizá funcione. Muy bien. Abriré la puerta. Vale, tú ven conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¡Agárrate bien! ¿Y esta qué? A los 12 años encontré un monopatín. Intenté subirme, pero salió disparado debajo de mis pies. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Muy bien. La abrasión me la hice yo. ¿Por qué? Así. Tapé un mordisco. Fue aquí. Cuando tenía 14 años, se me echó encima un infectado. Y bueno, resulta que soy inmune, así que se me curó dejando marcas de dientes, quistes y... ¡Ay! Que te den. ¿Qué? Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Hay alguien ahí? ¡Jessie! ¡Espera un momento! ¿Estás yo, bien? ¡Ahora! ¿Te pasa ¡ahora algo? Voy! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces ¿Estás aquí? ¿Estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo, ¿lo entiendes? Esto no es un juego. ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel. ¿Cómo que no? Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. Sin que llegue el relevo, no lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, habremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale, iré al oeste. Dina al sur. Y tú ve al este. Pero id con cabeza, ¿vale?
Sí. ¡Todos adentro! Vaya, qué susto. ¿Cómo estáis? Todo bien. Gracias. Sí. Hablamos un momento. ¿Quieres que quite las sillas? No, no, no te preocupes. Saldremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis cepillos, toallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el tejado. ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es. A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. Actuáis como si no os conocierais. Os conocen. ¡No! ¡Por el otro! ¡Nora! ¿Todo bien? Está cabo. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? Haced un torniquete. ¡Vamos! No te muevas, joder. ¡Puta! ¡Mierda! No podrás salir por patas. ¿Cómo voy a bajar?
haces bien. ¡Joel! ¡Tommy! Ahí está. ¡Joel! ¡Tommy! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Joel, levanta. ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡Púdrete, pendejo! ¡Os mataré, joder! ¡No! 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 ¡Abajo! ¡No! ¡No!
Sí, me siento. Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponían sus parches. ¿Y si eran chaquetas robadas? ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Antes de irnos. Necesito recoger algo. Vale. No pude llegar a los caballos. Tommy se ha llevado uno. María ha cerrado los establos a cal y canto. Oh, puto Tommy. Bueno, ya.
ya se nos ocurrirá algo. Un coche, un caballo, lo que sea. Vale. Esto complica las cosas para llegar a Seattle. Pues que sea más complicado. Sabes que aún puedes cambiar de idea. Lo sé. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Ellie. Si tú vas, yo voy. Punto final. ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta este. Supuse que saldríamos por ahí. ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo. Quiero ir yo. Vale. Estoy bien. Venga. Me quedaré por aquí. Gracias.
¿Todo bien? Sí, es que tú baja aquí. María, me marcho a Seattle. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Ellie intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? ¿Mm? Sí. ¿A pie? Sí. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Y coge munición. Gracias, María. Solamente hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Encima de él, ahogándolo, y Joel no alcanzaba su pistola. Dios. ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo corrí hacia él, cogí su pistola y le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? 14. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. A alguien consciente. Alguien sin hongos. 10. Vaya. ¿Qué pasó? Iba por mi madre. Lo apuñalé. Mierda. Tú ganas. Sí, soy muy chunga. Nos hemos perdido, ¿no? ¿Qué va? Ajá. Oye, un poco de fe. ¿Y los caníbales locos que os encontrasteis tú y Joel? Fueron a por vosotros una vez. Quizá estén conectados con estos lobos. No. No parecían del mismo grupo. ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina, Joel mosqueó a mucha gente. Suponer no sirve de nada. Vale. Deberíamos recabar más información. Eli. Coches. Ya no queda mucho. Estate alerta. Vale.
Allá vamos. Era un error. Resulta que sí sabes a dónde vas. Quédate con Shimmer. Sí. ¿Tienes algo? Tengo un mapa turístico. Bueno, ya es algo. Parece tranquilo. Mira, piensa en lo bien que ocultamos los puestos. Lo sé. Eso me temo. ¿La zona de cuarentena? Sí. Vigila los sitios altos. Parece haber brechas ahí, arriba, en el muro.
¿Tienes algo? Poca cosa. ¿Son jaulas? Celdas de detención. También las había en Boston. Dina, ayúdame. Vale. Yo vigilo. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Muy bien. Casi me muero.
¿Y esos cabrones? ¿Cómo iba a funcionar? Vale, ¿cómo te enciendo? Me pregunto cuándo habrán escrito esto. La base Serevena. Ya es algo. Ahí está el generador. ¿Todo va bien? ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta. Ahora a ver si abro esta. Bueno, creemos en ti. Gracias. Falta corriente.
Sí. ¡Bien hecho! ¡Maldición! Oye, venga. Vámonos de aquí. Ese golpe llama la atención. ¿Y ahora? He encontrado una nota. Con unos códigos. Dice que hay un refugio de lobos en un lugar llamado Base Serevina. Serevina. ¿La buscamos? Quizá demos con nuestro primer lobo. Le hacemos hablar. Y vamos. Vamos. Mira. Hotel Serevina. Tiene que ser ahí. Vale. Busquemos un modo de pasar esta... la puerta del puta Fedra. Muy creativo. No se anda con rodeos. Vamos a acercarnos y a evaluarlo.